Amor incondicional. ¿Quién va a ofrecer primero? ¿No hay ofertas? Solo míralos. Ella podría trabajar en sus campos. No creo que ni siquiera puedan trabajar. ¿Nadie? Mejores cosas que hacer. No tenemos tanto. ¡Quién sea! El libro de Oseas. Déjame verlo rápido. ¡No, estoy jugando! Damas y caballeros, tengo un logro tecnológico de vanguardia del siglo XXI. ¿Quién da $5? Yo doy dos. ¿5? ¡Tenemos una oferta! ¡Sí! Tengo dos, pero busco 5. ¿Quién da 5? ¿Qué tal tú, bella señorita? Oh, si lo pides de esa manera. Yo voy a darte estos 5 si no me lo devuelves. ¿A la una? ¿A las dos? Vendido a su propio dueño por $5. ¡Felicidades! Y ahora tenemos la bolsa de dormir. Oye, de Carrie. No. Quiero 2.50. ¿Qué tal? Señora Helen, pase. Bueno, llegamos, hermano Stuart. ¿Pudo convencerla? Y no fue sencillo, pero al final accedió. ¡Qué gusto! Será un excelente viaje, me alegra. A veces ya no sé cómo lidiar con ella. Pues es adolescente. Y justo antes de irnos, llamó su madre, haciéndole un montón de promesas acerca de cómo va a volver por ella y a llevársela otra vez. Eso lo hace más duro. Siento mucha pena por ella. Por dentro sé que es una muy dulce niña. Y espero que coopere contigo. Seguro que lo hará. ¡Ashley! Me alegra verte. Qué bueno que vas al campamento. No es por elección. Usted no se preocupe por nada, señora Helen. Cuidaremos bien de ella. Gracias. Diviértete, corazón. No lo creo. Hola. ¿Ya están listos? ¿Y los otros? Ya son todos. Pero somos 30 en el grupo. Son 30 en el grupo. 10 se apuntaron y 6 cancelaron a último minuto. Así que somos todos. Pues esto no va a ser divertido. No iré si soy la única mujer. Resulta que no serás la única, porque Ashley vendrá también. Ashley, ¿recuerdas a Carrie? Hola. Él es Cooper. Dime, Coop. Steve. Y por ahí tenemos a Game Boy. Y aquí viene mi bella esposa. Hola, amor. Hola. Adivina, hoy Ashley vendrá con nosotros. ¡Ah, es fantástico! Me alegra verte. Soy Beth. ¿Ya has ido de campamento? No. Yo tampoco. Pero va a ser divertido. La mayoría de las cabañas ya tienen aire acondicionado. ¿De qué está hablando? No hay ninguna cabaña. Cielo, ¿no se te olvida algo? De hecho, debo ir a la oficina. ¿Podrían ir subiendo las cosas? Enseguida vuelvo. Acompáñame a la camioneta a subir tus maletas. Sí, está bien. ¿Cuántas maletas? Y solo nos vamos por 2 días. ¿Qué? Nunca he ido de campamento. Empacó de más. Oye, Steve, ¿habrá insectos? Sí, Coop. Estaremos en el bosque. Habrá insectos. Odio los insectos. Ni siquiera hemos salido y ya se está limando las uñas. Me van a picar. Te presto mi repelente. Gracias, viejo. Por nada.
Ya sé lo que piensas. ¿Qué? Jamás te hará caso. Es cierto. Solo sale con gente millonaria. ¿Cómo sabes eso? Yo sé lo que sé. ¿Serán muy grandes? Sí. Podrían arrancarte la cabeza. No sabes nada. Ashley solo sale con gente que le compre lo que ella quiere. Y tú no tienes dinero. Pero el dinero no lo es todo. Solo digo que está fuera de tu alcance. No pienso salir con ella. ¿Entonces? Creo que necesita un amigo, es todo. Carrie, ¿un solo repelente es suficiente? ¿Para qué? Para los insectos gigantes. ¡Cooper! ¿Qué? ¡Rápido, muchachos! ¡A subir las maletas o se quedarán okay, aquí! Ok, amigos, ya lo oyeron. ¡A subir todo! Por cierto, quedó pendiente la subasta de esta bolsa de dormir. ¡Devuélvemela! ¡Con cuidado! ¡Metan todo rápido! ¡Vámonos! ¿Ok? ¡Todo el mundo arriba, ahora! ¡Se quedarán sin lugar! Bien, muchachos, salgamos a ver el lugar. Este será su hogar por 2 noches. ¿Esto es todo? Aquí es. ¿Y las cabañas? No hay cabañas. Viviremos en la naturaleza. ¿No hay cabañas? Pero Carrie dijo que las habría. ¿Para qué crees que trajimos bolsas de dormir? O sea que vamos a dormir en el suelo, con los insectos. Espera, Coops. Tal vez ni siquiera usemos tiendas. ¿Ni tiendas? ¿Y si llueve? Tranquilo, Coop. Trajimos tiendas. ¿Sabes qué, Stuart? Me gusta. Está excelente. ¿Y serpientes no hay aquí? No, porque no es época de serpientes. ¡Qué alivio! Eso creo. ¿Eh? Oye, Ashley, solo será un fin de semana. ¿Necesitas tantas cosas? No pude escoger qué traer. Carrie, sea amable. Ella es diferente. No por eso es mala persona. No, es por el hecho de que sea egocéntrica, mimada y presumida. ¿No lo crees? Ayúdenme, chicos. ¿Tengo algo? No. Creo que lo imaginé. Es muy gracioso. Sí. Ya volvimos. Sí. Este bosque es especial. Sí, eso seguro. Siempre pasa algo bueno al venir. Ok, muchachos, rápido. Armen las tiendas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Me estoy preparando otro hot dog. Ya es el tercero. De hecho, es el cuarto. Eres buen cocinero, Stuart. Te lo agradezco, Game Boy. Esto es lo único que aprendí en la escuela culinaria. ¿La escuela qué? Culinaria. O sea, de cocina. ¿Estudiaste para preparar hot dogs? No, Coop. Están jugando, pero esa es la escuela culinaria. ¿Una escuela para preparar hot dogs? ¿Qué? ¿Dije un chiste? Ahí les enseñan a cocinar. Y no solamente hot dogs. Coop, estás muy perdido. No lo sabía. Tranquilo, Coop. Se aprende algo todos los días.
De hecho, yo quería estudiar hamburguesas, pero era una materia extracurricular. Mi familia y yo acampamos seguido. ¿Te divertirás? ¿En serio? Escucha, no quiero hablar con nadie, ¿ok? Porque, no te ofendas, pero odio estar aquí. Y solo quiero que esto termine lo antes posible. Ok. Ya te entendí. Muchas gracias. Ok, ya que estamos todos, tomemos un breve momento para conocernos un poco mejor. Ok, le haré a todos algunas preguntas. ¿Es otro de tus juegos tontos, Stuart? No, este no es otro juego tonto, Stuart. Piensen que es un experimento, ¿ok? Y todos tienen que contestar. Esta es la pregunta. ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? Tú primero, Coop. ¿Mi favorito? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Carrie. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Dínoslo. Mateo. Tu turno, Steve. Romanos. Romanos, bien. Game Boy. Yo prefiero a Amos. ¿Qué? ¿Y de qué se ríen? ¿Amos? Sí, Amos es del Antiguo Testamento. Ya sé de dónde es Amos. Él siempre siendo diferente. Game Boy dice que le gusta Amos y tiene cosas buenas. Lo aceptaremos. Por último, Ashley. Stuart. Ashley, por favor. Mateo. Juan. En verdad no importa. Solo escoge uno. Mateo. Mateo, entonces. ¿Ok? Ahora, ¿podrían decirme algo de su libro favorito? Puede ser un verso o algo que los llegó a inspirarlos. Coop. ¿Yo? Sí. ¿Ahora? Dime algo sobre Juan. No lo sé. No se me ocurre nada en este momento. Ok. Carrie. Que Steve conteste. Pero es tu turno. No me acuerdo de nada ahora. Ok. Te escucho, Steve. Todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Romanos 3:23. Excelente. Y por eso necesitamos a Jesús. ¿Qué tal tú, Game Boy? ¿Quieres que te diga algún pasaje del libro de Amós? ¿Dijiste que era tu favorito? Sí, pero yo no sabía que íbamos a tener un examen aquí. Ok, perdona. Ashley. ¿Sí? Dinos algo sobre Mateo. No. Es que no sé. Muy bien. Fuiste sincera. A ver, última pregunta. Si pudieran cambiar una cosa de su carácter, ¿qué cambiarían? Coop. No lo sé, no lo había pensado. Está bien. Bueno, no hay prisa. Creo que sería no tenerle miedo a todo. Como insectos. Oye, es un miedo de verdad. Hasta los doctores lo diagnostican. Sí, los doctores de insectos. Yo concuerdo con Coop. Es un miedo de verdad y lo acepto. Doctores de insectos. Carrie. No te ofendas, pero estas preguntas... Las hago con un propósito. Por favor, dinos algo. No lo sé. Tal vez acercarme a la gente. Es buena. Steve. Ser más sensible con los otros. Hay gente que parece estar bien a la distancia, pero por dentro están heridos. Sí, bien. Game Boy. Diría estar más atento. Mi mente a veces se pierde. ¿Solo a veces? Es cierto. ¿Y Ashley? No me gusta esto. Lo sé, pero es la última. Por favor, Ashley, así probará su punto. ¿Ser más limpia? ¿Más limpia? Eres la persona más limpia que he conocido. No, está bien. Sería bueno que todos, y en eso me incluyo, fuéramos más limpios. Muy bien. ¿Cuál es el punto?
El punto es que todos dieron buenas respuestas, en su mayoría. Y notarán que fueron diferentes. Ese es el punto. Está bien ser diferentes. No tenemos que ser como las demás personas. Tenemos que reconocer que todos fuimos creados por Dios para ser nosotros mismos. En vez de solo criticar al otro y querer dañarlo, hay que ver que somos especiales a los ojos del Señor y ayudarnos. ¿No les parece? Suena bien, Stuart. Bien. Ah, y oigan, mientras estemos aquí, sería bueno repasar sus libros favoritos de la Biblia. ¿Eso es un insecto? ¿Insecto? ¿Un insecto? ¡No, no, no, no! Cooper, estoy jugando contigo. Eso es un palo, no un insecto. No fue divertido. ¿Qué pasó? Me puso un insecto en la cara. Lo juro, solo era un palo. Pues no lo parecía. Casi me da un infarto. Coop, solo te ayudaba a superar tu miedo. Pues busca una mejor manera de hacerlo. A dormir, ya es tarde. Vamos. No fue divertido. Ok, sí. Perdóname, Coop. Al menos no era de verdad. Sí, pues, ahora no te voy a pagar por el repelente. Solo era un juego. No, los juegos son divertidos, no son espeluznantes. Ya, perdóname. ¿No te rindes? ¿De qué hablas? No disimules, te vi cuando intentaste hablar con ella. Alguien debe hacerlo. Podría ser tú. Así te acercas a las personas. ¿Ese es tu motivo? ¿Acercarte? ¿Y por qué? ¿Estás celosa? ¿De ella? Sí. Ni loca. Yo digo que sí. Yo digo que te gusta. Yo tengo compasión. Mi mamá conoce a su abuela y Ashley vive con ella porque su mamá está viviendo con su novio. Creo que su mamá busca hombres con dinero que le compren cosas. Tal vez Ashley es así porque es lo que aprendió. O tal vez ella es así porque eso es lo que le gusta. Y usa a la gente para conseguir cosas como su madre. ¿No se te había ocurrido que tal vez este viaje tiene el propósito de enseñarle a que cambie? Ella no es como nosotros y jamás va a hacerlo. No lo puedes saber. Será ruda por fuera, pero por dentro creo que está muy herida. ¿Y quieres ser tú quien la rescate? Sí. ¿Están ricos, Beth? Sí, me encantaron. Gracias. Ay, saldrán más en un minuto. La verdad es receta de Stuart. ¿Stuart? No lo creo. Ay, por favor. Beth hace los panqueques y yo las tostadas. Oye, Game Boy, ¿qué tal tus panqueques? Me parecen más que apetecibles. ¿Apetecibles? Significa que le gustan. Tú hablas otro idioma, Game Boy. Oye, Carrie, ¿puedes preguntarle a Ashley si quiere panqueques? Creo que prefiero no hacerlo. ¿Puedes? Sería un gesto muy lindo. Claro. Beth hizo panqueques. ¿Cuántos quieres? Yo no quiero panqueques. No es un restaurante. Hay panqueques. ¿Cuántos comes? No quiero nada. Ella no quiere nada. No están a su altura. Entonces, Stuart, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues cambiar el aceite de la camioneta, rotar las llantas, de paso podremos aspirar por dentro y luego darle una manita de gato. Vinimos a acampar, no a trabajar. Está jugando contigo, Coop. Sí. Aparte, aquí no hay ninguna conexión para la aspiradora. Por eso, traje baterías extra para mi consola.
Tú piensas en todo, Game Boy. Entonces, ¿qué haremos? Tengo una idea. Podemos ir a bucear al lago, ¿no creen? Eso sí es divertido. No se puede bucear en un lago. Solo se puede bucear en el océano. ¿Trajimos el equipo? Ah, no, creo que no. Pero traje otra cosa. ¿Qué? Cañas de pescar. Ok, muchachos, ¿ya estamos listos? Yo sí. Oye, Stuart, me prestaste la red, gracias. Mejor agradécele a Beth, ella dijo que la necesitas. Gracias, Beth. Es un placer. Estoy listo. ¿Y Game Boy? Ahí viene. Ok, Steve, dime dónde está. ¿Qué? ¿Mi consola? No encuentro mi consola. ¿Qué hiciste con ella? ¿Intentaste subastarla otra vez? No tomé tu consola. Te reíste, no puedes ni fingir seriedad. Tú la tomaste. En serio, no lo hice. Coop, ¿la tomaste tú? Claro que no. Pues yo no puedo ir a pescar hasta que encuentre mi consola. No la tenemos. ¿Y en dónde está? Stuart, ¿tú sabes? No, Game Boy, perdón. ¿Dónde la viste la última vez? La buscaremos. Pues sé que la tenía en mi tienda anoche antes de que Steve la tomara. Hola, Ashley. ¿Estás lista para salir? ¿De aquí? Sí. ¿A pescar? No. Todos tienen que ir a pescar, Ashley. Ya lo sé, pero no quiero ir. Ya lo sé, pero no quiero ir. Pero vamos a divertirnos. Yo prefiero quedarme aquí. Todos tienen que ir. Son las reglas de Stuart. Estoy lista. Y yo amo pescar. Es lo que más me gusta de acampar. Estoy ansiosa. Pues ese es el espíritu, Carrie. Ah, escucha, ¿podrías ir a decirle a Stuart que ahora vamos? Claro. Gracias. Ashley, estaré esperándote. ¿Tenemos que encontrar mi consola, caballeros? ¿Qué pasa? No encuentro mi consola. Steve la tomó y no quiere admitirlo. Por última vez, yo no tengo tu consola. ¡Riste, riste! ¡Tú eres el culpable! ¿Hablas de la consola que dejaste aquí en el desayuno? ¡Ahí está! Gracias, Carrie. Eres la mejor. Oigan, gracias por ayudarme a buscar mi consola. ¡Vámonos! Los peces nos esperan. Adoro a Game Boy. Le dije que no la tomé. Oigan, si nadie logra pescar algo, no tendremos nada para la cena. Algo picará. Tal vez le demos un premio al que pesque algo primero. ¿Ser quien le cambie el aceite a la camioneta? Qué chistoso. Sé quién no atrapará el primero. ¡Game Boy picó uno! Carrie, ¿ya habías pescado antes? Sí, muy seguido. ¿Sí? ¿Cuándo? Papá pescaba en torneos e iba con él. Subirte un bote no te vuelve pescador. ¿Puedes repetirlo? Perdona, pescadora. Llevo pescando más que tú, Coop. No, no lo creo. Crecí con mi propio estanque para pescar en mi patio trasero. Llevo pescando desde que era un bebé. Te ganaron, Carrie. A ver quién pesca el primero. ¿Le llevas un refresco a Stuart por mí? Con gusto. Gracias. ¿Sabes qué hay que hacer si atrapas uno grande? ¿Uno grande? ¿En este lago? Obvio. ¿Como los que pescabas en tu estanque? Ah, te ganaron, Coop. Bueno, si crees tener uno, primero tienes que dar un paso hacia atrás y jalar la caña con fuerza. ¡Oye! Perdóname, Ashley. ¡Eres un idiota o te haces! ¡Ashley! ¿Sabes cuánto costó esta blusa? Ya te pedí perdón. ¿Sí? Pues vas a pagar la tintorería. Ya te pidió perdón, Ashley. Eso no lo arregla. ¿Por qué viniste a este viaje? Dime. Obviamente no quieres estar aquí. ¿Crees que vine porque quería? Y claramente no encajas. ¡Carrie! Mi abuela me obligó a venir, ¿sí? Yo detesto la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque eres mejor que nosotros? Oigan, ustedes sigan pescando. Ahora vuelvo. ¡Carrie! No quiero hablar, ¿de acuerdo? No me cae bien, y yo a ella, eso es todo. Lo que hayas venido a decirme, solo evítalo. Necesita ayuda. Ya es un caso perdido.
¿Y si el señor pensara eso de nosotros? Ella es la de la mala actitud. ¿No te das cuenta? Sí, y aún así, ¿cómo hay que reaccionar? No me arrepiento de lo que dije. Fui sincera. Lo que digo... Steve, ya olvídalo. ¿Ok? Ashley. Solo déjame en paz, ¿sí? Ashley, fue un accidente. Sabes, tiene razón. No pertenezco aquí ni a ningún lado. No es cierto. Amamos tenerte aquí con nosotros. Solo quiero irme a casa. Oye, creo que si cedieras un poco, podrías ver que son un gran grupo. ¿Y eso va a arreglarlo todo? Mira, entiendo que tu vida ha sido dura con la situación de tu familia. No, tú no lo entiendes. Jamás conocí a mi padre porque me abandonó de niña. Y perdí la cuenta de todos los novios de mi madre. Debido a ellos, siempre estoy estorbando y me van pasando entre familiares. ¿Así ha sido la vida contigo? Dime, porque si no, por favor, no me digas que tú lo entiendes. Eso se oyó feo. Es una niña muy difícil. ¿Y puedes culparla? La forma en la que la han tratado. ¿Qué tal, Carrie? No lo sé. Debe sentirse terrible por cómo actuó. ¿Y qué hacemos? Nada por ahora. Hay que dejarla solas un rato. Ashley necesita una gran dosis de amor incondicional. ¿Qué dijiste? Que necesita una gran dosis de amor incondicional. A ver, ya que es nuestra última noche aquí, sería apropiado terminar con una historia. ¿Puede ser de terror? Yo sé una. Oye, cuéntala del hombre del gancho. No, yo contaré la historia, ¿sí? Y es una historia de amor, no una de terror. Somos más hombres que mujeres, es una democracia. ¿O al menos podría haber un hombre con un gancho? ¡Exacto! La historia de amor del hombre del gancho. Sí. De hecho, es una historia de la Biblia sobre un hombre llamado Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento? ¿En serio? Sí, este es el presente, no otra era. Ni siquiera han oído la historia. Es buena, lo prometo. Y podría sorprenderles el ver cómo se aplica a nosotros. Yo prefiero una de terror, sin ofender al osito. Es Oseas. ¿Tú no lo conoces? Sí, lo conozco. Ya he leído su libro. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Oigan. Bueno. Chorón. Sabiondo. Ahora, para poder entender la historia de Oseas, deben saber algo sobre la época que vivió. En esos días, el pueblo de Dios, Israel, estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el del sur. Ahora, el reino del sur era fiel en seguir al Señor, pero el reino del norte no era como el sur. Habían decidido adorar a dioses paganos de los países vecinos, en vez de seguir a Dios. Y debido a esta gran falta de fidelidad del reino del norte, Dios enviaba a los asirios a atacarlos y esclavizarlos. Y aunque sentenció a ese pueblo, Dios los amaba mucho. Y quería darles cada oportunidad posible para volver a Él. Así que envió una advertencia. Él envió a un profeta, un hombre llamado Oseas. Lo que deseo es misericordia y no sacrificios. Que conozcan a Dios, no que quemen ofrendas. Eso dice el Señor nuestro Dios. Por eso estará la tierra de luto y desfallecerá todo morador en ella junto con las bestias del campo y con las aves del cielo. E incluso los peces del mar también van a desfallecer. ¿No dijiste que era una historia de amor? Es deprimente. Sería una buena idea para un videojuego muy cool donde unos asirios llegaran a atacarlos. Sí. Stuart. Tranquila, Carrie. La historia de amor ya viene, pero primero debo montar el escenario. ¿Entienden? Para Dios, el pueblo de Israel es como su esposa, es su amor verdadero. Pero ella le es infiel a menudo adorando a otros dioses. Y lo que Dios quería era que alguien entendiera cómo se sentía. Y ahí es donde entra Oseas. Oseas era un buen hombre y Dios sabía que podía entenderlo. Y también, aquí es donde entra Gomer, su futura esposa. Un minuto. ¿Gomer? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Qué? ¿Es un hombre? Yo no veo nada de malo. Igual que con Amós, ¿eh? Oigan,
¿Y si Game Boy se casara con Gomer? Game Boy y Gomer. Game Boy y Gomer. Como decía, aquí es donde Gomer va a entrar en escena. Y la Biblia nos relata que Gomer era una prostituta. Pero no sabemos si ella era ya una prostituta o si eso era algo en su corazón que algún día dejaría salir. Y ese ni siquiera es el punto. El punto es que ella jamás le sería fiel a un hombre. Se vendía a sí misma y a su amor a cambio de piedras preciosas y de un cierto estatus en la sociedad. Podría decir que era como la gente del Reino del Norte, jamás fieles a su Dios, siempre cuidando a dioses falsos por prosperidad y prestigio. Y entonces Dios le dijo a Oseas, toma a esta mujer como tu esposa. Qué hermosos brazaletes. Sí, sin duda lo son. ¿Se los comprará a alguien? A mi esposa. Qué mujer tan afortunada. Sí, lo es. Ojalá yo fuera tan afortunada. Tal vez algún día lo serás. ¿Gomer? Oseas. Ahí estás. Estaba buscándote. ¿Por qué te fuiste del templo? Ya he escuchado tus discursos. No son discursos. Son las profecías del Señor. Decidí venir al mercado antes que tú. Hay unos hermosos brazaletes. No tenemos el dinero. A veces es mejor no mirar aquellas cosas que no podemos tener. Son muy hermosos. ¿Recuerdas este lugar, Gomer? ¿Mm? Aquí es donde te dije que Dios quería que me casara contigo. Jamás entendí por qué quisiste casarte con alguien como yo. Porque era la voluntad de Dios. Y prometo amarte toda la vida. Tienes un asunto con Sedequías. Ve con él. Te veré en la casa. ¡Aquí estoy, Oseas! Aquí tiene su cambio. Sedequías, amigo. ¿Y qué tienes para mí hoy? ¿Otro jarrón, espero? Sí. Aquí tienes. ¡Qué belleza! Veo que te esfuerzas mucho en estos jarrones. Formar estos del polvo y arcilla me ayuda a entender mejor al Señor. Veo lo frágiles que somos en realidad. Bueno, espero que sigas trayendo tu trabajo para que se lo venda a mis clientes. Sí, claro que lo haré. Es mi único modo de sustento. Y aquí está tu parte de los últimos. Gracias. Tenía miedo, lo debo confesar, de que mis jarrones ya no se vendieran. Hoy hablaste con el pueblo otra vez, ¿no? Sí, les hice llegar las palabras de Dios. ¿Y por qué les hablas de ese juicio divino? ¿Las cosas van bien? Algunos lo verán así, Sedequías. Pero la verdad es que hemos abandonado a nuestro Dios verdadero a cambio de estatuillas que solo fingimos que son dioses. Algo terrible vendrá. Y si la gente del Reino del Norte no se arrepiente y abandona sus prácticas, todos sufriremos un destino espantoso.
Tu Dios no me suena muy gentil. No solo es mi Dios, Edequías. ¿Has olvidado el nombre de tu Dios real? Su nombre es Jehová. Mejor no hablemos de estas cosas. No me gustaría dañar la relación de negocios que tenemos. Un destino espantoso. Veo que Gomer estuvo paseando hoy en el mercado. Sí, vino conmigo. Es una mujer muy hermosa, pero su mirada suele desviarse. Veo la forma en que mira a otros hombres. Por favor, no digas eso, Sedequías. Yo no te engaño. No es una mujer a quien le confiarías tu corazón. No logro entender por qué la desposaste. Dios me ordenó hacerlo. Seguro había mujeres mejores y más puras a quienes desposar. Ella necesita amor, como todos aquí. A Gomer, la hija de Diblaim, jamás le ha hecho falta amor. Ella es fiel a mí ahora. Y hay una diferencia entre el amor que solía recibir y el amor que yo le ofrezco. Un corazón roto es todo lo que ella te ofrece, Oseas. Nos veremos pronto. Hasta luego, amigo. Estuvieron hablando de ti. A la gente no le gusta lo que le dices. ¿Para qué persistir? Mis palabras vienen del Señor. Pero son duras. No, esposa mía, son ciertas. Es solo la verdad. Debido a tus palabras, tampoco hablan bien de mí. No puedo cambiar lo que el Señor me pide decir. ¿Por qué no es misericordioso con el pueblo? Dios ya ha sido misericordioso con el pueblo. Al permitirles vivir libremente en pecado por tanto tiempo, el pueblo ha olvidado las cosas que el Señor ha hecho por ellos. Pero tal vez si Dios no fuera tan sentencioso, el pueblo respondería. Mi Señor, oro porque tus palabras afecten al pueblo. Oro porque vuelvan su corazón a ti otra vez. Por favor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a alejarnos de los sacrificios a los ídolos. Haznos ser un pueblo que te anhele a ti. Solamente a ti. ¿Stuart? Sí, Steve. No quiero interrumpirte, pero ya había leído la historia de Gomer y Oseas y no recuerdo nada de eso. No, es verdad. El libro de Oseas no entra en detalle de cómo se conocieron Oseas y Gomer, ni de las circunstancias de su matrimonio. Solo dice que Dios le dijo a Oseas que se casara con Gomer y eso hizo él. Lo que hago es pensar en una manera de cómo pasó para que puedan apreciar un poco más esos hechos. Lo que sabemos de la Biblia es que Oseas se casó con Gomer y que Gomer dio a luz a un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas que llamara a su hijo Jezreel, porque iba a ponerle fin al reino de Israel. Ok, ¿cuál es su nombre? ¿Jez qué? Jezreel. El juicio ya se avecinaba, y el Señor quería advertirle a su pueblo. La voluntad de Dios fue que el niño se llamara Jezreel, como una profecía contra el reino del norte. Espera, Stuart, tengo una duda. Si Dios sabía que Gomer sería infiel, entonces, ¿por qué hizo que la desposara? En especial si dices que era un buen hombre. Dios quería que Oseas lo entendiera. Esa es la clave. Quería que Oseas amara profundamente sabiendo que no sería recíproco. Una dura lección. Pero al final, bueno, me estoy adelantando. Al fin se quedó dormido. Tengo que volver al templo mañana. ¿A vender otro jarrón? Sí. ¿Y a hablar con la gente otra vez? Oseas, ¿por qué no solo te preocupas por cuidarnos a nosotros? Hay suficiente comida. Tenemos dónde vivir. Nuestro hijo dónde dormir. El pueblo es el que nos debe preocupar. Pero hay prosperidad en el pueblo.
La cosecha ha sido abundante. Los comerciantes tienen ventas. Pero ya no reconocemos al responsable de todo eso. Cambiamos al Dios viviente por estatuas silenciosas, por meros pedazos de arcilla. O sea, ¿qué has ganado por obedecer a tu Dios? ¿Cómo dices algo así? Él también es tu Dios. Necesitamos dinero, no más profecías de muerte. Escuchen los sacerdotes y que lo oigan en la casa de Israel. Que preste atención la casa del rey porque el juicio se acerca. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, tú te has prostituido e Israel está contaminado. Él habla de prostitución cuando su propia esposa es quien la comete. Claro, no sabe lo que hace. La mujer es una pecadora. Y viene a darnos clases. ¿Cómo se atreve a decir eso? Va a venir a sermonear, por Dios. No les permiten sus obras volver a su Dios. Porque el espíritu de la prostitución está en ellos y no reconocen al Señor. Y la soberbia de Israel lo testificará en su cara. Y por lo tanto, Efraín e Israel han de tropezar en su iniquidad. Y Judea tropezará con ellos. Obraron perversamente contra Dios. Pues han tenido hijos ilegítimos. Eso dice el Señor nuestro Dios. La única persona que tiene hijos ilegítimos es tu esposa. Hablas de ese juicio que viene para provocar al pueblo. Mi corazón se parte por este pueblo. Tus palabras son mentiras. Las palabras que les he traído son palabras de Dios y son la verdad. Hay que escucharlo o será muy tarde. Si continúas diciendo mentiras, obraremos perversamente contra ti, Oseas. Buen día. ¿Cuánto cuestan estas telas? ¿Qué precio tienen estas telas? Caras, ¿eh? Oseas. ¿Usted las fabrica? Qué gusto verte, mi amigo. Creí que habías ido con alguien más para comerciar. No, no. No he tenido tiempo para hacer jarrones estos días. ¿Cuánto por este? Tal vez si pasaras menos tiempo espantando a la gente y más tiempo haciendo tus jarrones, te sentirías mucho más cómodo. El Señor y su trabajo deben ir primero. Ten cuidado con el pueblo, Oseas. No quisiera ver que algo te pasara. Yo tampoco. Nos vemos pronto. Claro. ¡Oseas! ¡Olvidaste tu pago! ¿Y por qué no lo escuchaban? Porque seguro creían que Oseas era un loco que solo hablaba de un juicio. Sí, y oíste a Sedequías. Todo iba bien. Es difícil escuchar a Dios cuando te va bien. Sí, y esas personas son sordas. Pues es fácil olvidar que Él es quien nos permite prosperar. Pues yo no lo olvido y hubiera escuchado. ¿No es verdad? Claro que sí. Y hubiera ayudado a Oseas. ¿Sabes qué, Coop? Seguro que Oseas lo habría apreciado. ¿Ya volviste tan pronto? Dije lo que debía decirle al pueblo. ¿Te pagaron bien por el jarrón? Sí, claro que sí. Sedequía siempre es justo conmigo. ¿Y dónde está el pago? No lo tengo. Se me olvidó pedírselo a Sedequías. Ese dinero es todo lo que tenemos. Sedequías es un buen amigo. Él va a guardármelo. Yo iré por él mañana con él. Estoy cansado del viaje de hoy. Nos vas a llevar a la pobreza. El Señor nos provee. Y pronto ya no tendremos nada. Gomer, ¿a dónde vas? Al mercado a buscar tu pago con Sedequías. Puede esperar a mañana. ¡Gomer! Sedequías. Gomer, ¿qué te trae al mercado a estas horas? Vine por el pago de mi esposo. Sí, por supuesto. Oseas se fue con mucha prisa. Le grité, pero no me escuchó. Aquí tienes. Gracias. Lo necesitamos.
Tienes a un buen hombre como esposo. Un hombre que nos llevará a la pobreza. Sus jarrones siempre se venden muy bien. Pero no gana lo suficiente. Pasa mucho tiempo preocupándose por el pueblo. Sin duda. Oseas habla de su Dios con valentía. ¿Y has notado que nadie lo escucha? Lo que sí he notado es que tu esposo te ama con gran devoción. Ya me tengo que ir. ¿Es usted? Me disculpo por asustarte. Solo me sorprendió. Te he buscado todos los días en el mercado. No vengo aquí seguido. Quería verte. ¿Y su esposa? Le daré a mi esposa una carta de divorcio. Yo tengo un esposo que me ama. A mí tu esposo no me interesa, pero tú... eres una mujer muy hermosa que merece cosas bellas. Es muy hermoso. Y puedo darte las más hermosas. Estuve esperando. Oseas, me asustaste. No he podido dormir. Dijiste que ibas al mercado a ver a Sedequías. Pero eso fue hace varias horas. ¿En dónde estabas, esposa mía? Yo también fui a ver a mi padre. Quería pasar algo de tiempo con él. No se ha sentido bien. ¿Dibrahim ha perdido la salud? Creí que estaba bien pasar tiempo con él. Sí, por supuesto. Quiero que vayas a ver a Dibrahim tantas veces quieras. Esa Gomer es una loca. Debió abandonarla. Oseas hizo lo que Dios le ordenó. No podía. Es verdad. Si le juras algo a Dios, lo mantienes. No importa cuáles son las circunstancias o la situación. Mantienes tu palabra. Y el matrimonio es un juramento. Y el Señor implantó eso en el corazón de Oseas. Bueno, no era en serio lo de abandonarla. Ya sé que no. Solo no te gustó que le fuera infiel a Oseas. Igual que a Dios no le gustaba que el pueblo le fuera infiel a él. La Biblia dice que Gomer volvió a concebir y que dio a luz a una hija. Y el Señor le dijo a Oseas que llamara a esa niña Loruama, debido a que Dios ya no tendría misericordia con la casa de Israel. Que escuchen la palabra del Señor los hijos de Israel, porque el Señor contiende con los habitantes de esta tierra. No tienen verdad, ni misericordia, ni el conocimiento de su Dios. Aquí solo perjuran y mienten. Asesinan y hurtan y cometen adulterio. Por eso estará la tierra de luto y desfallecerá todo morador en ella. Es la palabra de Dios nuestro Señor. Oseas, ¿aún sigues pronunciando palabras de sentencia contra nosotros? A ti te digo, Yahaz, como a todo el pueblo, que veneran a dioses que no son dioses y que han rechazado a nuestro Señor, su Dios verdadero. Pero hay prosperidad. Nuestros bolsillos se llenan. No necesitamos adorar a tu Dios. El camino de Dios es bueno y los justos lo caminarán. Oseas está celoso porque somos prósperos y él ha caído en la pobreza. ¿Ven lo seco de este olivo? Lo mismo le pasará a su prosperidad. Y todos ustedes se volverán como este árbol si no vuelven con su Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el infértil. Nuestros dioses sí han cuidado de nosotros. A todo el pueblo le digo que después del juicio nuestro Señor no olvidará a sus hijos. Llegará el día en que todo Israel se volteará hacia nuestro Dios y este árbol dará frutos otra vez.
¿Pero qué es lo que le dice? Tiene razón. No le podemos entender. Deberíamos pensar más en eso. ¿Qué dirás? Cambiar un poco nuestras vidas, no creo que nos afecte tanto. Sí, tiene mucha razón. Oseas está celoso porque somos prósperos y él ha caído en la pobreza. Tú eres el infértil. Nuestros dioses sí han cuidado de nosotros. ¿Se lo robó? Cooper, ¿puedes dejar de interrumpir? Quiero saber si se lo robó. No, el ricachón se lo compró. ¿Y cómo lo sabes? Porque eso hacen los ricos, le compran cosas a las mujeres. Así logran conquistarlas. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas. Además, el dinero de Oseas seguía guardado. Fue el ricachón. ¿Pero el dinero no puede comprar el amor? Sí, pero no es lo que Gomer buscaba. Perdón, Stuart, pero Oseas puede ser un profeta, pero no es muy listo. Sí, supe que Gomer era mala hace como media hora. Escuchen, todos tienen muy buenos puntos y sí, entiendo todo lo que dicen. Pero pensó en esto. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en el libro de Números que dice: estén seguros de que su pecado va a alcanzarlos. ¿Y qué creen que pasó luego? Que la atraparon. Lo dudo. De Oseas no lo creo. ¿Quieren dejar de hablar para que pueda seguir la historia? Continúa, Stuart. Tú eres el que empezó a hablar primero. Unos días después. ¡Diblaim! ¡Oseas! ¡Qué buena sorpresa! ¿Cómo ha estado mi yerno? Muy bien. Eres tú quien me preocupa. Gomer dice que has estado mal de salud. Pero mi salud ha estado fuerte estos días. Me dijo que enfermaste. Pues estoy bien. ¿Y cómo está mi hija? Porque no la he visto en varias semanas. ¿En varias semanas? Ella me mintió. No estaba con su padre. ¿Dónde pudo haber ido? Oseas. ¿Dónde pudo haber ido? Creo que tú ya sabes la respuesta a eso, amigo mío. Yo no quería decirte nada al respecto, pero ha habido rumores de Gomer y... Por favor, no lo digas. Tienes que saber la verdad. Gomer te ha sido infiel otra vez. No puedes estar seguro. Le preguntaré. Yo no creería en la respuesta de una prostituta. No le digas así. ¿Por qué la sigues defendiendo? Porque la amo. Pues eres un tonto. Aún la amas, sabiendo lo que te ha hecho, y más de una vez. Ella es mi esposa. Ok, Oseas, ya es suficiente. Sí, ya déjala. Primero le miente y ahora lo engaña. Debería devolver ese pez al agua. Pero no en mi estanque, yo no la quiero. Él no va a dejar a Gomer. ¿Por qué no? ¿Sabe que lo traicionó? Sí, pero no es el punto. Solo ha dado problemas. Tiene razón. Oseas jamás la dejaría, señores. Al día siguiente... Oseas trabajaba en un jarrón. ¿A dónde vas, Gomer? Voy a ver a mi padre. ¿Tu padre? Sí. Veré cómo está de salud y le haré algo de comer. Ah, bien. Iré contigo.
Le pediré a Lidia que cuide a los niños. No, de verdad, quédate. Quisiera verlo a solas. Puedes visitarle otro día. ¿Cuándo vas a volver? Vuelvo antes de que anochezca. Gomer. ¿Sí? Por favor, dale mis saludos a Diblaim. Lo haré. Por favor, Dios, ya no puedo soportarlo más. Mi corazón no lo aguanta. Yo la dejaría, pero no puedo, porque no es lo que quieres. Te hice una promesa y voy a mantenerla. Yo jamás hubiera hecho eso. Yo me habría enojado con Dios. Sí, debió ser difícil. Y tal vez por eso Dios escogió a Oseas. Sabía que él entendería y que sería fiel a su promesa. Yo creo que es lindo que Oseas se quede con ella, aún después de lo que pasó con Gomer. Por lo que Oseas pasaba entonces, es por lo que Dios pasaba con su pueblo. Oseas podía sentir el dolor de Dios. Y la Biblia nos dice que Gomer tuvo otro hijo. Y el Señor le dijo a Oseas que lo llamara Lo-Ami, que significa, ya no son mi pueblo, y yo no voy a ser su Dios. ¿Por qué insistes con esos nombres? Los llamo como Dios indica. Estamos haciendo el ridículo en el pueblo. El nombre de los niños no es el problema. ¿De qué hablas? Que veo la joyería que usas, Gomer. Y sé bien que no podemos pagarlo con los jarrones. Son regalos. Está mal lo que has hecho. No entiendo lo que estás diciendo. Lo sabes. Está mal que veas a otros hombres. Te dije que no podrías domarme. Él solo te quiere por lo que le ofreces. Yo quiero estar contigo por lo que yo te ofrezco. Tú no me das nada. Y él sí. Vas contra las leyes de Dios. No necesito la lástima de tu Dios ni la tuya. ¿Dices que vendrá la perdición? Que venga, que tu Dios destruya todo. Dios no quiere destruirnos. Él quiere salvarnos. Algunos no queremos ser salvados. Y hoy celebramos que mi esposa se fue. Y oro porque ningún otro hombre termine casado con alguien así. Pero vemos que ya no está solo. Ah, no. Porque encontré a una mucha más hermosa. Brindemos por la más hermosa mujer de todas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los ídolos del pueblo son de plata y oro. Son el trabajo de sus manos. Nada más que un pedazo de arcilla. Poseen bocas, pero ellos no hablan. Poseen ojos, pero ellos no ven. Y poseen oídos, pero no escuchan. Ni siquiera poseen aliento en la boca. Todo el que confíe en ellos se volverá como ellos. Tu pueblo te ha rechazado. Igual que Gomer me ha rechazado a mí. Siento lástima por Oseas. No lo merecía. Oseas está haciendo el bien y Gomer el mal, pero él es el que está pagando. Además, nadie hace nada sobre lo que él dice. Entonces, Oseas está cuidando a los niños, está fabricando jarrones, está compartiendo la palabra de Dios al pueblo, aunque nadie esté escuchando. ¿Y qué es lo que Gomer ha hecho? Irse a un hotel de lujo con ese ricachón. Gracias, Game Boy, por resumirlo tan elocuentemente. Pero esta historia todavía no ha terminado. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y como rechazan el conocimiento, también los rechazaré a ustedes. Ya no serán mis sacerdotes. Y puesto que han olvidado las leyes de su señor, así también me olvidaré de sus hijos. Que mientras más aumentaban, más pecaban contra mí. Por lo tanto, cambiaré su gloria por vergüenza.
Después he de hacerlos pagar por sus conductas y pagarles por sus acciones. Porque comerán y no será suficiente. Porque se han olvidado y han abandonado al Señor. Hijo de Beri, espérame. Sedequías. Le hablaste con mucha dureza al pueblo. La paciencia de Dios no va a durar para siempre. Te la pasas advirtiéndonos sobre ese gran juicio que se avecina, pero no ha pasado nada. Todo está bien. No, Sedequías, no todo está bien. La gente no alaba al Dios que los creó, ni siquiera le temen a su santo nombre. El juicio ya viene. ¿Y Gomer regresó? Gomer, mi amor, ven a bailar conmigo. Ven. Baila conmigo, baila. No estoy de humor. ¡Ay, baila! No estoy de humor. Tu esposo Oseas te habrá aguantado tu humor, pero yo no, porque yo sí tengo humor. Ahora baila conmigo. No lo haré. ¿Te resistes a mí? Es que no quiero hacerlo. Pero yo sí. No. ¿No soy yo por quien dejaste al falso profeta y a tus otros amantes? Corriste hacia mis brazos por todo lo que yo podía darte. ¡Ahora, baila conmigo! Déjame en paz. Tú harás lo que yo digo. No. ¿No? ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Qué estás haciendo? Ya que no quieres más de mis encantos hoy, yo tampoco quiero verte más. Pónganla en subasta. Por favor, suéltenme, suéltenme, por favor. No, no, suéltenme. Por favor. Mi señor, ¿cómo puedo amar a quien ama a otro? ¿Por qué me pediste desposarla? Me has sido infiel ya muchas veces. Conozco ahora el dolor de tu corazón debido al abandono de tu pueblo. ¿Cómo puedes amarnos todavía? ¿Cómo? ¿Cómo? Nos amas porque tu amor no depende de nosotros. Santo Dios, mi Señor, qué inmenso es tu amor. ¿Y ahora qué opinan de la siguiente? ¿Alguna oferta? Aún está en edad de procrear. Sí, eso le sirve. ¿Quién va a ofrecer primero? ¿No hay ofertas? Ella podría trabajar en sus campos. ¿Nadie? ¿Quién sea? ¡Medio Homer de cebada! ¿Medio homer de cebada? Pero esta mujer aún tiene muchos años para trabajar. ¿Quién me da una pieza de plata por ella? ¡Un homer de cebada! ¿Por qué tampoco? ¿Un homer de cebada? Esta mujer es de fuerte linaje. Ella puede parirles hijos. ¡Una pieza de plata! ¡Un homer de cebada, dije! ¡Un homer de cebada! ¿Alguien más? Por un homer de cebada a la una. Por un homer de cebada a las dos. 15 piezas de plata. ¿Qué? ¿Dijo 15 piezas de plata? Y un homer de cebada. Y otro medio más. Nadie paga tanto. Sea esclavo. ¿Por qué no la
Vendida. Vendida por 15 piezas de plata. Y un homer de cebada y medio homer de cebada igual. ¿Qué lo hizo? Debe estar muy solo. Yo creo que la lástima. Tú no vas a ser de otro. Y yo voy a ser tuyo siempre. Ven. Ven. Y la compró de vuelta. Yo le digo un amor incondicional. La historia de Oseas es una imagen. Es una imagen del amor incondicional. Y justo igual a Oseas, que compró a su esposa de vuelta con todo lo que tenía, Jesucristo pagó 15 piezas de plata por nosotros cuando murió en esa cruz. Sin duda dio todo lo que tenía. Y si a través de la fe creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestra vida, perdonará nuestros pecados y seremos parte de la familia de Dios para siempre. Stuart jamás les contará esta parte. Pero él es mi Oseas. Cuando era niña, mis padres se divorciaron y me la pasé entre uno y el otro por muchos años. Y me sentía muy poco amada, como si ninguno de los dos me quisiera. Pero conocí a Stuart en la iglesia. Y él hizo que me sintiera muy especial. Creo que fue la primera vez que me di cuenta de lo que era el amor. Y que él era mi padre verdadero. Yo no podría hacer lo que Oseas hizo. Creo que ninguno podría, Steve. No sé si podríamos vestirnos con un amor tan desinteresado para amar a alguien que nos tratara así. Ya es bastante difícil que alguien nos agrade, aunque solo sea diferente a nosotros. Pero igual que necesitamos a Jesús para llegar al cielo y a la salvación, también necesitamos que Él viva a través de nosotros a diario. Y Jesús en ti amaría a Gomer. ¿Qué pasó con el Reino del Norte y las profecías de Oseas? ¿Se cumplieron? Sí, Cooper, así es. El pueblo no volvió con Dios y los asirios se aparecieron y esclavizaron a los israelitas por muchos años. Eso demuestra la seriedad de Dios con lo que dice. Verán, la gran mayoría no venera a Dios como debería. Oseas lo hizo. Sí, Steve. Oseas lo hizo. Oigan, ¿qué están leyendo? Ya era hora de volver a leer mi libro favorito, el Evangelio de Juan. Qué bien. ¿Game Boy? Leyendo otro poco de Amós.
¿Tienes un minuto? Eso creo. Ashley, te pido perdón por todo lo que dije. No debí decir esas cosas. Sí, pero lo pensabas. En el momento sí, pero estuvo mal. Es que me enojé tanto que dije cosas estúpidas. ¿La historia te hizo cambiar? Sí, así es. Sé algo sobre la situación con tu mamá. Y lo lamento mucho. Debe ser muy difícil. ¿Cómo lo sabrías? Tú debes tener dos padres que están ahí para ti y que se preocupan por ti. No tienes ni idea de cómo es. Es cierto. No sé. Pero Dios sí. Sí. Y te haría sentir mejor si le das oportunidad. Puedo encargarme yo sola. Quisiera ser tu amiga si es que me dejas. Sé que no me he portado como una amiga en el viaje. Pero si quieres hablar con alguien, muy bien, muchachos, revisen todo. Ya nos vamos. Leí todo el libro de Amós ayer, Stuart. ¿En serio? Así es. Son 8 capítulos, ¿no? 9, para ser exactos. Es lo que más he leído de la Biblia, sinceramente. Estoy impresionado. Gracias. Regresamos a casa, Coop. Sí. No habrá más camas de tierra. No más insectos. No más insectos. Lo extrañaré. Sí, también yo. Ashley, espera, te ayudo con eso. Está bien. Yo lo hago. Espera un segundo. ¿Te molesta ir atrás? Para nada. ¿Estás lista? Oye, ¿puedo ir contigo? Este bosque es especial, ¿verdad? Eso es seguro. Siempre pasa algo bueno al venir. ¿Yahaz? Oseas, ¿podemos hablar? Sí, sí, podemos hablar. Yo quisiera saber
más sobre tu Dios. Entra. Llegará el día en que todo Israel se volteará hacia nuestro Dios, y este árbol dará frutos otra vez.